Thank you de matemáticas. Probando, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien o qué? Vamos a empezar con esto. Buenas tardes, Misebas. cebas, Buenas tardes, mi Leo. Qué rollo, Felipe, Juan, Cristian. Hola, Lacy. Presente. Ah, perro. Y si llegaste temprano, mi Aldo. A ver. Vamos, vamos tomando listas, señores, y ahorita empezamos con la clasecita del día de hoy. Ya tenemos todo listo, ahorita nada más que nos eche paro a alguien de prender el proyector. <laughs> ahorita empezamos, los ¿Puedo ir al baño? Hombre, acabamos de empezar, Gerardo, aguántate, aguántate, acabamos de empezar. De hecho, hasta el profe le anda del baño, ¿eh? Ya le pegaste las ganas al profe y ir al baño. ¿Qué ruido, Alfredo? Muchas por el notify. Vamos a esperar a que lleguen los demás compañeros para pasar lista como se debe. Y ahorita empezamos con esto. Que el tema va a estar muy bueno, ¿eh? Bueno, nos aventamos una presentación muy interesante. Me acabo de aventar una presentación durante la nochecita que por ahí tengo muchas ganas de compartir con ustedes. Nada más esperemos que lleguen los demás compañeros. Y mientras, écheme favor de compartir, vana. Écheme paro de compartir, racional, el para que se llenen. Para que no quepamos en el salón de clases, que empiece a oler a humedad. Vamos a empezar en cuanto, en, en cuanto deje de oler a humedad, empezamos. Ya que estemos así, pero bardeados de gente aquí. Le traigo una manzana, ¡ojo! A ver, que al profesor le encantan las manzanas, ¿eh? Al profesor le encantan las manzanas, mi Jair. Profe, qué guapa anda hoy. Eh, el ligue no da punto extra, Roberto. <laughs> qué rollo, mi chivito. Qué rollo, mi Edward. Qué pedo, maito. Llegué tarde. Llegas a lo puro bueno. Vamos a empezar todavía en cuatro minut minut minutitos más. Ahorita voy a saludarlos. Les voy a dar chance para que vayan por el cuaderno. Que va a ser un tema largo, ¿eh? ya les digo. Ya les digo que va a ser un tema, un tema larguito porque vamos a explicar absolutamente todo. Esta información les va a servir un montón, manda. Neta. Les va a servir un montón si ustedes tienen el objetivo de llegar a, a Predator o si tienen el objetivo de participar en las siguientes Global Series. Bueno, esto. Estoy emocionado. Estoy emocionado de que prendan el proyector. Muy bien, mi Fausto, qué rollo, qué rollo, quita eh, Usted chupe la compañera. Por favor, sálgase del salón de clases. Las medias le huelen humedad. No traje la tarea, no te preocupes. Aquí hay diferentes maneras de pasar. Y una de ellas, bueno, una manzanita para el profe, bro. Hoy juegas el torneo y ahora voy a jugar el torneito. Miren, mientras llega la gente, les voy a. Les explico. Nos acaban de invitar, eh, creo que el viernes, nos invitaron a un torneo donde va a estar TCM, donde va a estar Furia. Se van a jugar 10 mil dólares. Va a estar muy bueno el torneo. Va a ser al ratito. No sé si lo voy a transmitir, pero pues bro, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí echándole ganas. Echándole ganas por México City. Antes jugaba 120, peor de juego 40. Eh, las cosas cambian. No traje la mochila. Qué bueno que nomás traes eh, pura mota, Bianca. Y... Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, Isel. Ya, ya, ya son tardes. Pásalo a la barredito. ¿Ya cuántos somos? Somos 95. Ok. Ya tenemos el salón bardeado, Ya tenemos el salón bien llenito. Como debe. Ojo, muchas gracias, Brian, por las 75 estrellotas. Muchas gracias. Profe, ¿cuál será el examen? El examen va a ser oral. Y lo vas a hacer con tu compañera. <laughs> no, el examen. A final de mes vamos a hacer ahí. De hecho, durante la clase va a haber un, un mini examen, bros. Para que se pongan bien atentos. Cuando les digo que vayan por el cuaderno, no estoy bromeando. La gente que consiga más estrellitas, le vamos a poner estrellitas a la persona que conteste primero las preguntas que vaya haciendo. Y quien junte más estrellitas. Al final del mes se va a ganar un pase de batalla. No es broma. Va a ser en serio, para que presten atención. Y yo realmente lo que quiero con esto es que ustedes aprendan. Le, le estoy echando ganas para que ustedes aprendan y le quede lo mejor claro. Bueno, para que ustedes mejoren como toros. Para que empiecen a sentir la diferencia en su estilo de juego, en cómo tienen su nivel. Así que. Bueno, un cuaderno, un blog de notas, algo. Porque voy a estar haciendo preguntas que les van a dar estrellitas. Y las estrellitas, quien consiga más al final del mes, le vamos a dar, pues ahora sí que el premio. El premio al alumno del mes. Un pase de batalla. 100% real, no fake. Para que vayan por el cuaderno, pero de una. De una. Profe, me oliné. Ahí díganle a su compañero que le eche la mano. Profe, me sacó una R de mi mochila. No va <laughs> oh, a ser otra Wigman. ¿Ya cuántos somos, Bros? 86. Bueno, está bien. Va, Bros. Vamos a empezar con esta vaina. No se olviden de que me pueden echar un parototototototote compartiendo y reaccionando al estrincito. O sea, un parotote. Vamos a empezar a darle. Miren, les voy a explicar cómo va a estar la cosa. Les voy a explicar cómo será la clase el día de hoy. De corrido. Lo que vamos a hacer es que les voy a explicar todo el tema de corrido. Como agua, no lo vamos a aventar. Porque es demasiado lo que tengo preparado para ustedes. Mientras explico, estaré full concentrado en explicarles y en darme a entender lo mejor posible. Para que pues, no se vayan a quejar de mí en dirección. Que ya tengo un reporte. Otro más y me corren. Eh, por favor, les encargo, jóvenes. <laughs> Entonces, al final de la clase vamos a hacer una sección de, de dudas. Allí voy a leer todo, todo, todo acerca de sus comentarios. Eh, bueno, ahí vamos a hablar de lo que quedó como Laguna Mental. Para que les quede claro, conciso y macizo. ¿Vale? Ocupa una persona, eh, Bianquita, tú que andas ahorita, si me puedes tirar el paro de que le respondas a quien pregunte cositas que les vaya quedando de duda. Bueno, que les digas que hasta el final de la clase voy a estar contestando las preguntas. Esto para no hacernos bola. La, la vez pasada, como que andaba medio hecho bolas. Por tratar de contestar cosas en medio del tema. Y aquí vamos a cambiarlo. Aquí vamos a cambiarlo para que quede... Pues venga, bros, es que ustedes aquí queden más perros que Imperial Hall después de la clasecita. Esta es la misión el día de hoy. Eh, nos vamos a poner bien al tiro con el tema, ¿eh? Nos vamos a poner bien al tiro con el tema. Dicho esto, recuerden... Que voy a estar haciendo preguntas para que pongan atención. Quien se lleve más estrellitas al final del mes, en, en, en agosto, porque vamos a ver un montón de temas a partir de hoy. Quien se lleve más estrellitas en la frente se va a ganar un pase de batalla. Así, bros. Para que ustedes se motiven. Bueno, si en la escuela les daba el maestro, no sé. Bueno, a mí no me daba nada, ni siquiera un felicidades, bro. Entonces, pues aquí un pase de batalla. Está bien, ¿eh? Para que le echen ganas. Para que aquí si sí vengan a echarle ganas. La prepa, ¿qué importa? Si no le echaron ganas. Aquí le van a echar un chingo de huevos. Yo sé que sí. Dicho y hecho, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con esto. Todos con los cuadernos de Mona China afuera. Que el tema de hoy es cómo ser mejor equipo y llevar a tu equipo al siguiente nivel. En el paso, convertirte en un mejor compañero para tu equipo. Muy importante mencionarles que he catalogado el tema en siete puntos para que todo quede lo más bonito, lo más organizado, así rompe madres. Y empezamos con lo primero, lo primero. Lo más importante que tú como equipo... Debes de tener. Y ojo, aquí vamos a regalar la primera estrellita a la frente para quien responda bien. Ok, atentos a la pregunta. Quien me responda primero a esta pregunta, le vamos a dar esa estrellita para el pase de batalla. Listos, todos con las manos ahí en el teclado. Y ahí va, voy a estar atento a ver quién lo pone primero. La pregunta para la primera estrellita es, ¿qué es lo más importante que debe tener un equipo? Quien me responda bien y sea el primero en respondérmelo, se gana la estrellita para el pase de batalla. Go, 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 go. ¿Qué es lo más importante que debe tener un equipo? En corto. Ya está. Alejandro. A ver, que le están echando huevos, ¿eh? Alejandro, fuiste el primero en ponérmelo. Te voy a notar. Ahí está. Alejandro Merida Mendoza. ¿Eh? De momento, a ver, pónganse. Pónganse, pero pilotas, ¿eh? Que Alejandro empezó con todo. Pasó un segundo y me lo respondió. Y me da mucho gusto que la mayoría esté en la sintonía. Ustedes son cabrones. El maestro de matemáticas no la pela, ¿eh? Que aquí hay buenos alumnos, pero le echan ganas a lo bueno. Lo más importante, tal cual, es la comunicación. Es lo más importante que debe tener un equipo. Antes de continuar, déjenlo anotar a Alejandro. Le voy a poner que lleva una estrellita. Lo voy a anotar acá en, en la libreta del maeto. Ahí está. Alejandro. Felicidades, papito. Ya llevas una estrellita para ese pase de batalla. Atentos que se van a venir más preguntas. Muy buenas, bro. Es que muy, muy buenas, muy buenas. Pinche Alejandro. También le vamos a dar un pinche beso, yo, bro. A los que vayan contestando bien. Lo más importante que debe de tener un equipo debe de ser comunicación. Euros respondieron la pregunta súper rápido, eh. Y eso que nos andaban... A ver, todos levantaron la mano y nadie se sopló la nuca. Ustedes son grandes. Empezamos como se ve el tema. Lo más importante que debe tener un equipo tal cual es... Eh, la seriedad de la frente de Alejandro, eh, que quede claro. Ahí quedó. Alejandro, un crack. La comunicación. El tema de comunicación, bueno. Vamos a empezar desde cero. No hay equipo bueno que no tenga una gran comunicación. De hecho, es lo esencial. Y la primera prioridad trabajar. Una cosa que deben de saber, y con lo que quiero empezar, es que se dejen de ser Flamers Banda. No saben la cantidad absurda de gente que es Flamer y juega Apex Legends. Bueno, a ver, que a veces parece que es requisito, ¿eh? Ser Flamer. Pero aquí vamos objetivos. Déjense de ser flamers. Que les digas a tu compañero que es un puto, que es un puto manco. Que le digas a tu compañero que es un imbécil. Que no vale en chota. Eso realmente no ayuda en nada. Al menos que seas imperial. Nada te creas. Ni al imperial le ayudó. Ni al imperial le ayudó ser así en el último mundial. De nada le valió casi ahí agarrarse a madrazos a reps, el berhuls porque los tilteó. Y ese es el tema. Cuando ustedes son flamers con su equipo, no solamente tiltean a los pobres diablos que estén jugando con ustedes, sino que ustedes también se empiezan a tiltear. Creo que no hay un ejemplo más bueno y claro que lo que pasó con TCM. TCM al mundial simplemente se cayó. TCM estaban jugando. A ver quién se chingaba primero al otro. Bueno, eh, como deporte lo trae Imperial. No funcionó. Y no creo que realmente lo haga en un futuro. Se notó mucho cómo los bajoneó. Y ese es el tema. Eh, la moral es muy importante al momento de estar jugando. Es de las cosas más, más, más importantes, el cómo te sientes cuando estás jugando. Y bueno, si tu amigo te dice que eres un imbécil, que no vales chota. Pues ahí el tema. <laughs> ahí el tema. Muchas gracias, mis ayas, por las 45 estrellotas. Bueno, Isaías la hacen bullying por ser main crypto y evitan jugar con él. Isaías, son una bola. Son una bola de burros. La gente que no juega con un main cripto se pierde de que recuperen Banner siempre. La gente que no juega con Main Crypto se pierde de tener un buen push cada vez que se arman los madrazos con esa ulti Tú no te agüetes, papito. Tú eres grande. Eh, bueno, ta tal vez será raro por ser Main Crypto, Isaías, pero eres grande. Muchas gracias por las 45 estrellotas. También muchas gracias a ti, mi Alejandro. Banda, eh, acabamos de empezar eh, para los que van llegando. A los que somos, que están desde el principio, muchas gracias por andar apoyando el contenido, papitos. Que este contenido, bueno, es para ustedes, para que mejoren, cabrón. Si me pueden dejar por ahí una reacción, una compartida, se los agradecería un montón. No, no. Retomando el tema de comunicación, y después de hablar acerca de lo primero y esencial que es tener una actitud en la que puedas desarrollarte. Es importante que sepan que la comunicación parece ser un tema muy complejo y extenso. Pero realmente la comunicación tiene unas bases muy, muy sencillas. Que si tú dominas, ya tienes el 80% hecho. ¿Saben cuál es eso? El arte de dar callouts. ¿Sabe dar callouts? Es un arte. Un buen call, ojo. Tome nota porque esto les va a ayudar un montón, ¿no? no. Saber dar un buen cal es saber dar un, una información que sea precisa y concisa. Tienes que practicar compactar la información constantemente. Y a ver, yo sé que suena difícil si no están familiarizados, pero es súper sencillo, De, neta bros. Con que sepan compactar un poco la información y decirla rápida. Más que nada porque hay calls universales. Por ejemplo, si rompes uno, decir que está Flash es suficiente. Si dejaste a un tiro a uno, decir que está One. Decir dónde están en todo momento los enemigos y no dejar de dar información importante. Si dominas el poder de estar diciendo la información así rápida y precisa, tendrás ya un 80% de comunicación necesaria para el, para el tema. Así de fácil. De allí ya se desprenden temas de saber cómo lidiar con los problemas. Y a ver, Bros. Nuevamente retomamos. El problema con la comunicación es cuando empieza a ser. Destructiva, ¿sabes? Al Chile. Por lo más que quieran, no se claven en pedos. Si hay conflicto, por ejemplo, de un enojo de por cómo murieron, háblelo tranquilos. Para que en un futuro lo eviten. Pero no se claven a mentarse la madre. Porque esas peleas poco a poco van destruyendo el mental. Y a veces no se recupera ese mental. Es como que tú vas, te peleas con tu compa, pero en serio, y poco a poco se va dañando la relación. Yo conozco gente que, de ser muy buenos amigos, pasaron a casi casi odiarse, bros, por estar jugando todo el tiempo y tener ese tipo de comunicación en donde se mentaba a la madre, pero ya personalmente. Eso lo único que hace es destruirte el mental y al equipo. De hecho, hay muchísimos. Casos que ustedes recordarán. Así que presten mucha importancia a este punto. Préstele un montón de importancia. La comunicación, en cómo estarla mejorando, va a tener su, propia, su propio video. No quiero hacer una clase, porque, pues, justamente la clase es esto acerca de cómo mejorar eh, todo. Y estamos con el tema de comunicación en este momento. Pero con lo que les acabo de comentar, esas cosas sencillitas es más que suficiente para que empiecen a levantar el team al siguiente nivel. Literalmente. Y preparados. Preparados, porque se viene la segunda estrellita. Ojo a la pregunta, bros. Ojo a la pregunta. Se viene otra estrellita para el pase de batalla. Listos para escribir. La pregunta es: ¿Cuáles son los roles de un equipo competitivo de Apex Legends? A ver, vamos a ver qué también vienen. Vamos a ver quién tiene bases ya cimentaditas. Y vamos a pues, recompensarle con su estrellita. Vamos a recompensarle con su estrellita. ¡Nombre millón. A ver. Eh, vean la rapidez del yombros. Ya está, John, te acabas de llevar la estrellita. El John se acaba de aventar la estrellita. Casi al instante. Déjate, anoto acá la lista del maeto. La estrellita. Ahí está, perrate. Eh, cuando sea la junta de padres voy a decir que eres una máquina, eh, Alejandro. Que flash te la pela. Respondió rapidísimo el John Ya lleva una estrellita bro. El Alejandro y el John lleva una estrellita Poco a poquito vamos a dar preguntas más complejas Y con más valor de estrellitas Recuerden que al final vamos a dar un pase de batalla Al que tenga más estrellitas Al final del mes Que va a haber un montón de clases Efectivamente Tal cual lo comentó el John Bros El rol dentro de los roles dentro de un equipo son IGL, Frager y Support. Muy importante, muy importante este punto. Es que poca gente lo pone en práctica. Literalmente, los únicos equipos que lo ponen en práctica son aquellos que ya forman parte de la elite. Que yo he visto que lo ponen bien en práctica porque inclusive los equipos que ya llevan buen rato juntos, que llevan buen rato compitiendo, muchas veces no tienen estos roles definidos bien, los tienen como que a medias. Vamos a comentar todo acerca de los roles. Los roles competitivos son IGL, fragger y support o co-IGL. Todo equipo que quiera llegar a madrear gente fácil en cualquier tipo de lobby tiene que tener estos roles bien definidos. Como les comento, a medias no va a jalar. Vamos a explicar cada uno de los roles para que les quede clarísimo cómo funciona y para que ustedes vayan incorporándolos dentro de su modo de juego. El IGL, por sus siglas, In Game Leader, es literalmente el que te dice qué hacer, el que te marca las rotaciones, quien toma las últimas decisiones en las ideas que se dan. La responsabilidad de la última decisión recae en el IGL. El Fragger es quien te hace el daño, quien te hace las kills por defecto. El Fragger tiene que ser este cabrón sin miedo al éxito. Que tiene que estar adelante, repartiendo. Él distribuye daño. Él consigue las kills. Su único objetivo es que lluevan pelos, mugrero y sangre. El frager tiene que ser definido por lo mismo. Con esto me refiero a que el fragger normalmente es el que tiene más habilidad para sacar daño. Y por eso es de, por ejemplo. A ver, vamos a poner el, el ejemplo adelante. Les voy a terminar de explicar porque el último es el support. El support es tal cual su nombre lo dice literal: es quien en todo momento está apoyando al equipo. Él hace tanto de coigel, co también está todo el tiempo cuidado al Frager. Lo está pues, escoltando, cuidando la nalguita, estando cerca de ellos. Vamos a poner a TSM, por ejemplo, para que les quede más claro. El Frager en este caso es Berhuls. Él es quien literalmente lo que le dice el Imperial. Al momento de adelantar líneas, al momento de tratar de sacar esos push rápido, bueno, ahí está. Siempre adelante, siempre, siempre, siempre. Él lleva normalmente a Valkyria. Entonces él siempre está de alguna manera siendo el personaje más rápido y quien está adelantando líneas. Imperial, bueno, él es el IGL. Él está en todo momento diciendo qué se va a hacer. Él toma la última decisión. Si este Reps, que es el support, da una idea de un Cal, el equipo no lo hace hasta que Imperial confirma la idea. Reps, por lo mismo, es el support. Él ayuda con ideas, él está en todo momento cuidando a Verhul, siendo la base para que el equipo se mantenga en todo momento estable. Y lo bueno de, por ejemplo, que Berhuls, eh, sea el fragger, bueno, es que él es el control player. Él hace muchísimo daño de cerca. Imperial y Reps son mouse and keyboard. Entonces, ese punto lo menciono para que se dé una idea de cómo se reparte más o menos el hecho de dar los roles, porque normalmente los fragger, bueno, van a ser control players, por lo general. Obviamente hay muchísimos casos donde el mouse and keyboard es el fragger, pero si TCM escogió a es por el potencial de daño que un control player te puede meter a corta distancia. Es que si tú le vas a un control player y te le pones en la cara, bueno, te va a destrozar, bros, te va a destrozar. Esto téngalo en cuenta por si ustedes tienen un jugador de control o son dos de control de uno de Mouse and Keyboard. Esto también tómelo en cuenta para decidir qué roles va a llevar cada uno de sus integrantes. Como les comento, normalmente el control player es el que va fraguando, Es el que va re repartiendo madrazos buenos y concisos. El IGL... Debe de tener un mental muy, muy cabrón. Si tú quieres aspirar a ser buen IGL, si tú quieres aspirar a romperla como IGL, necesitas tener la mente muy fría. Cualquier tipo de nerviosismo te lo tienes que quitar. Porque tu equipo depende de que tú estés con la pinche clarividencia. Es muy importante, muy importante que te enseñes a calear, como lo comentamos en el primer punto, que aprendas el arte de calear y que en ningún momento te calles. Literalmente, el IGL tiene que andar como perico, sacando, pidiendo información, dando órdenes de lo que cree que en el momento es lo mejor para el equipo. Y. Si tú eres muy bueno utilizando a leyendas defensivas como Gibby, como Caustic, bueno, tú serías un perfecto support. El support, el soporte por lo general lleva leyendas de soporte. Por eso es que siempre vemos a reps que se lleva que a Gibby, se ha llevado que a Watson, se ha llevado esas leyendas de soporte en todo momento. Y literalmente tiene que ser el último. En morir. El soporte te da estabilidad al equipo. Si el soporte va y se te muere luego, luego, las cosas tienen que cambiarlas. Porque un soporte tiene que quedarse vivo hasta el final. No se te puede morir al Gibby de principio. No se te puede desmayar. El Gibby ocupa llegar y aguantar como toro. Entonces de esta manera se distribuyen los roles a la verga, bro. Nos apagó en el proyector. Los apagaron el proyector, banda. ¿Quién fue? ¿Quién fue? De seguro fue el Alan. Chinga, obros. Nomás me entero quién fue el que apagó el proyector. Dejen volver a aprenderlo. Ahí está. ¿Puedo pasar? Adelante, adelante. Que aquí estamos empezando el tema. ¿eh? Aquí estamos empezando el tema ahí está señores el tema de los roles bien bien definido recuerden que si les quedan dudas o preguntas al final vamos a dar el tema de que ustedes cualquier tipo de dudas o preguntas lo, lo pongan en comentarios y yo me encargo de que se vayan pero calientitos con el tema de una romper madres arranquet Explicado esto, recuerden que los roles los tienen que definir mediante la práctica. Lo pueden ir definiendo desde antes, pero realmente donde quedan ya definidos es en la práctica. Es muy importante. Que traten de hacerlo siempre de la manera más eficiente al momento de practicar. Ayer estaba viendo un comentario que me pusieron en la guía de cómo llegar a Predator, de que ocupas llegar y jugar 12 horas, oler a culo, no bañarte para llegar a Predator. Bueno, tal vez sí oler a culo, ¿no? Eso ya de cada quien. Pero con que jueguen 3 horas al día, tienen para armar un team competitivo, banda. No tienen que desvivirse jugando. Lo que sí tienen que desvivirse es en el analizar cómo juegan. Esto es realmente lo más importante. Hay mucha gente que juega 12, 14, 16 horas al día. Pero realmente no se ponen a querer sacarle provecho al tiempo. Simplemente juegan por jugar. No practican los roles, no practican comunicación, se la pasan mentándose la madre por cositas que pasan bien tontas. El tiempo que tengan para jugar tiene que ser tiempo que aprovechen. Con que juegues tres horas al día, te alcanza perfectamente para armarte tu equipo competitivo y para llegar a Predator. Se los digo por experiencia. Si empiezas a tener esta costumbre de partida a partida, analizar qué es lo que pasa, va a llegar un punto en donde vas a tener tan determinado la práctica que te vas a convertir en una puta bestia. Te vas a convertir en una bestia y a tu equipo va a estar cabrón que alguien te lo pare porque van a saber cada uno qué hacer ya van a tener sus roles bien definidos van a estar perfeccionando los roles y al final van a ser un equipo ya con aspiraciones muy buenas van a estar muy por encima de del promedio con tan solo los tres puntos que les acabo de mencionar a nivel práctico bueno ¿Cómo vamos a practicar? Ranquea y juega Scrims. Ranquea y juega Scrims. Con tres horas que se den el tiempo, si quieren dedicarse realmente a llegar a grandes ligas, con tres horas mínimo que se den, está perfecto para que ustedes empiecen a agarrar y mejorar de una manera explosiva. Como cohetes, como si les pusieran un cohete en el culillo, bros. Tal cual les comento, la manera más eficiente de practicar es jugando rankets. pero sobre todo las Screams. Las Screams son torneos amistosos donde no se juega nada más, más que el hecho de agarrar experiencia en todos los temas que se involucran en el equipo. Desde la caída hasta el endgame. Saber qué hacer en cada una de estas fases... También es un arte, bro. Vamos, que hay muchas cosas de aquí que es un arte. ¿eh? Ya saben que de mi arte a tu arte, ustedes saben. <laughs> Esto será un tema para otra clase aquí también. El acerca de cómo tener una estrategia avanzada paso a paso en partida con tu equipo. Porque es un pedote, bro. Yo me puedo pasar fácil una hora diciéndoles todo lo que necesita tu equipo de estrategia a través de la partida. Dándoles consejos que a mí me ha tocado aprender a puro madrazo eh, a nivel competitivo. Así que también eso va a ser el tema para, para un videíto aparte. Pero igual con esto que les voy comentando, ya pueden ir a partir madres después de esta clasecita. Ojo que siempre van a poder encontrar screams. Les voy a dejar el link al final donde siempre pueden encontrar screams. Hay unas screams que las hace una empresa que se llama BNM. Esta empresa hace screams semiprofesionales. Prácticamente las hacen de lunes a domingo. Les recomiendo mucho que se metan ahí si realmente quieren mejorar. Y también estén atentos aquí a los streams. Échense el Notify si son nuevos o si no pasan muy seguido y les gusta el tema de las screams. Porque hay fechas donde hacemos muy muy seguido screams aquí para que ustedes mejoren. Inclusive para la gente que no tiene equipo, bueno, que encuentre equipo. Ahí en ACS Screams a veces invitamos que y a veces se jala que el, ta y el el buen Edu siempre está. Hay mucho mucho top de lata para que ustedes aprovechen y también se midan la tula con ellos. Eso les sirve un montón, ¿no? Para agarrar experiencia de la que está sabrosa, de la que está cabrón. La práctica es muy importante porque la práctica te da nada más y nada menos que la sinergia. Ese es el punto 4. La bendita y hermosa sinergia. Todo lo anterior te da sinergia. ¿Qué es la sinergia? Para quien no tenga muy familiarizado el término dentro de, del competitivo, bueno, la sinergia prácticamente es estar siendo uno mismo con tu equipo. Es todo, lo que equi es todo lo que un equipo debe alcanzar, a lo que debe estar aspirando día a día. La sinergia es aquello que te diferenciará de un equipo X a un equipo de alto nivel. Con la sinergia ya cada uno sabe qué hacer y cómo hacerlo en un estado natural y orgánico. Todo fluye estando en sinergia. En este punto. Los equipos es donde alcanzan el umbral de, de nivel. Teniendo sinergia, tú alcanzas tu umbral de nivel. Pegas al techo, literalmente. Es donde alcanzas el techo y donde te estableces muy cabrón. Nada te va a dar la sinergia más que todo lo anterior practicado. Eso no se compra ni en la tiendita de la esquina, no se compra eh, que con el tío, no. Lo único que te va a dar sinergia es que los puntos anteriores los practiques. Y ojo, ahí van dos estrellitas para que me conteste esto primero. Vamos a darle no una, sino dos estrellitas para el pase de batalla a quien me conteste esto. ¿Qué es lo que te da la sinergia? Para ver si están prestando atención, banda. ¿Qué es lo que te está dando? ¿Qué es lo que te da la sinergia? A ver si es cierto que están prestando atención. Quien está notando ahorita es quien se va a llevar las dos estrellitas. ¿Qué puntos acabo de. de tocar? Que les va a dar la sinergia. Son. No, no, no. Son. Tres puntos. Son. A ver, uno, dos, tres. Son tres puntos. De momento nadie me lo ha dicho, ¿eh? solamente me dicen práctica, práctica, pero todo, bros. O sea, ¿qué ocupas practicar? O ok, Esme ya casi me la dice, ¿eh? Eh, ¿eh? Si nadie me contesta mejor que Esme, Esme se va a llevar los dos puntos. Eh, punto G. Bueno, eso te da sinergia con el equipo, porque cuando empiezan de cariñosos, empiezan a trabajar mejor. La comunicación, la buena interacción con el equipo, definir los roles de cada integrante. Te faltó una, Rafa. Te faltó una, Rafa. A ti también te faltó una, Esme. Ya está. Ya salió, señores. El David. El David. El David fue el primero que me lo contestó. Te ganó por un segundo el David, Saulo. David, te lleva las dos estrellitas para el pase de batalla. Déjate, anoto acá en, en la lista del maeto con tus dos estrellitas. David J. Ramírez, dos estrellitas. Ok, si ¿sí van a prestar atención, Evan. Pero ponga más atención, bros. <laughs> Por favor. El, el David fue el primero que me lo dijo. Muchos decían solamente la comunicación. Pero la pura comunicación en sí no te va a dar sinergia. Para tener sinergia ocupas comunicación, roles definidos y práctica, en ese orden. Comunicación, roles definidos y práctica. No puedes practicar si no sabes cómo comunicarte. No puedes practicar si no tienes tus roles definidos. Para practicar hay que saber qué van a practicar, primero que nada. Muy importante para que se lo Claven en el cerebro, señores. El David, muy bien, papito, eh. Tus dos estrellitas, ahí te van, bien pegaditas en la frente. A huevo que sí, oros. Y se vienen más estrellitas todavía, eh. Yo lo dije. No ma, profesor, solo tengo un pito dibujado en el cuaderno. <laughs> Oh, si, si, no, si no son clases de, de gastronomía, ¿cómo entra el cuadro de honor? El cuadro de honor entra la gente que apoya las clasecitas. El cuadro de honor está la gente donde apoya y hace posible las clases. Perfecto, ahí está. Pues eh, para retomar, eh, primero que nada, felicidades, David. Cuando venga tu jefa a la Junta de Padres de Familia, le voy a decir que tiene un hijo cabrón. Eres cabrón, mi David. Felicidades por responder la pregunta rápido Para que sigan prestando atención, manda. Que ahorita voy a hacer más preguntas para el pase de batalla. Muchas gracias, mi Carlos, por las 75 estrellotas, bro. Muchas gracias, mi Carlos, por ese pinche apoyazo. Señores, si por más que siguen esto no consiguen sinergia que ustedes estén que practicando, que comunicando que ya tengan los roles bien definidos que tengan buena comunicación y estén practicando pero macizo que se estén desviviendo súper cabrón y no, no consiguen todavía sus objetivos como equipo necesitan la autocrítica ese es el punto 5. Cuando las cosas no te están saliendo como tú quieres y no llegas a la meta, necesitas autocriticarte. La autocrítica es el camino a desarrollar todo tu potencial. Y a ver que aquí nos vamos a meter también en formación cívica y ética, ¿eh? en clases de... Ahí un poquito fuera del tema. En lo que quieras tú. Si quieres mejorar. Ocupa ser el primero que te critiques. Porque literalmente. Como les comento. Si tú por más que practicas con tu equipo. No alcanzas la sinergia. Es donde debe entrar aquí la autocrítica. Tiene que haber algo realmente. Que no nos deje estar progresando. Pueden ser mil cosas. Que no te dejen progresar. A ver, puede que necesites... No sé. Hay cosas tan sencillas como dejar los videos prohibidos de nanos al albinos que te distraen. Puede que tengas que bajarle a tu ego. Mejorar tu disciplina para ser un jugador más consistente. Bueno, ustedes tienen que desarrollar esto. La autocrítica y hablarlo. Con uno mismo y con su equipo, pero derecho, como caballeros. Ojo, no echando culpas. No diciéndole a tu compa, no mames, no mejoramos porque eres un puto manco. Bueno, a ver, que tal vez no esté pegando balas tu compañero. Pero no le digas que es un puto manco. Dile, oye, tal vez si pruebas eh, una sense lineal, podrías pegar más balas. Déjate, paso esta Sense. Y ya le mandas eh, el video de la Sense Lineal. Oye, eh, veo que cuando mueres lo haces de una manera muy rápida. Será porque no estás agarrando coberturas de manera eficiente. Vente, cabrón. Vamos a practicar las coberturas. Y pum, me pongo a jugar con mi compita de las coberturas hasta mejorar. Es muy diferente decir, no, es que tú eres un puto manco y siempre vas a ser un manco. A decirle, eh, oh, ven amigo, yo te quiero mucho, vamos a echarle ganas juntos, porque estamos en una meta juntos y vamos a ponernos a practicar un cesto. Para saber qué practicar ocupan autocrítica. Saber que no te esperes también a que te digan los demás en lo que estás mal. Va a haber momentos en donde tú no te des cuenta como persona en lo que estás mal. Y es ahí cuando te van a decir de... Oye, esto, el otro, el otro. Y tú debes de tener la... O sea, que se te bajen los huevos. Porque conozco mucha gente que tiene... No sé, bros. Mucho ego. El ego... Mata al alma, ¿eh? No, pero sí, tienen que bajarse el ego, bros. Si alguien les da una crítica... Tienen que bajarse el ego porque... No los va a dejar progresar. Y justamente lo vamos a tocar en el siguiente tema. El ser autocrítico te da mucho mejor jugador. Tienes que ser objetivo. Es muy importante que cuando te autocritiques, seas objetivo. No vayas a querer cosas como que, ah, no, es que no mejoro porque... Mm, mi compa es color cartón. O no mejoro porque... Mm. Me duele la uña del pie izquierdo. O sea, tienes que ser objetivo con lo que estás fallando, no poner pretextos. Literalmente tienes que ir derecho a lo que vas. Lo bueno de esta habilidad que la desarrolles es que no solamente te vas a hacer un mejor compañero, sino que también te vas a hacer una persona pues más reatuda. Que sepas cuáles son tus puntos débiles, te hacen alguien más fuerte. Y a la vez, como lo comenté, te hace mejor compañero. Punto número 6: ¿Cómo ser mejor compañero? pies en el piso. Aprende a escuchar, esa es la base. Si tú quieres ser un buen compañero de equipo, que todo mundo quiera jugar contigo, necesitas primero tener los pies en el piso. A ver, que a todos nos cae gordo, bros. Alguien que está acá, que se cree la última perra coca del desierto. Bájate el ego. El ego es lo que le impide mejorar a muchos, incluyendo, ojo, ¿eh? porque este tema del ego es bien interesante. El ego no deja mejorar. Inclusive a los que ya están en alto nivel. El ego, como en cualquier lado, es solamente un lastre, un obstáculo para desarrollar tu máximo potencial. Si te encabronas cuando te dan una crítica constructiva, ocupas cambiar eso. Necesitas saber escuchar. Esto es lo más importante para ser buen compañero. Saber escuchar. Si no sabes escuchar. Difícilmente podrás estar en sinergia con tu equipo. Recuerden que la sinergia es que tres cabrones sean uno mismo. Que actúen como un parásito que se comen a todo. Eso lo consigues sabiendo escuchar. Necesitas escuchar. Y ojo, Bros. ¡Habla! ¡Por favor! Aprenda a comunicarte. Si no hablas, habla. Usa la lengua, Rodríguez. Necesitas comunicar, expresar, dar calz, que no te gane la hueva, ni la pena, ni la ansiedad, ni el qué dirán. Tú habla lo que tengas en la mente en ese momento. La información con los cals es vital. Vuelve al punto uno en comunicación para que esos cals queden al millón. Recuerden que si sus cals quieren que queden ya un 80% efectivos y que queden mamalones y que tengan todo lo que necesitan, vuelvan al punto 1. Retrocedan el stream, bro. Igual ese stream se queda grabado. Cada vez que quieran repasar, lo pueden hacer. este... Para que ustedes estén aquí echándole ganas. Pero por favor, habla. Que a ver, conozco muchísima gente, bros. Que por más que las cosas se pongan tensas, no hablan. Se quedan callados. No dan calls, les da ansiedad. Bueno, no sé qué pasa. Pero si tú quieres mejorar como jugador. Necesitas utilizar la lengua, Rodríguez. Ocupas mover ese músculo para que las cosas jalen. Si no, difícilmente vas a poder ser un buen compañero. Y con eso, bueno, la sinergia nunca va a llegar. En resumen, para el punto de cómo ser mejor compañero, ocupas mejorar en todos los aspectos que pueda influir tu desempeño, desde los personales hasta también mecánicos dentro de gameplay. Ahorita les comenté muchos puntos eh, mentales, digamos que el hecho de que estés hablando, el hecho de que te bajes el ego, viene parte mental, pero obviamente también ocupas mejorar cuestiones mecánicas dentro de gameplay, cuestiones en donde agarras el mando y empiezas a hacer cosas. Esas cuestiones mecánicas abarcan desde el hecho de cómo saber dar cover hasta el hecho de saber qué hacer en cada situación en concreto. Bueno, eso también va para un video particular, porque ocupo ejemplificarlo. Ahorita es muy difícil que se los ejemplifique y quede lo más claro posible. Porque por más que trate de hacerlo, hasta que no lo vean gráficamente, no me voy a dar a entender. Entonces, eso lo vamos a hacer para un video. ¿Cómo ser mejor compañero? Ahí van a venir desde cals, desde lo mismo que les comenté, pero más profundizado, en cuestión mecánica, para que ustedes se pongan bien macizos. Y todo el mundo quiera jugar con ustedes. Que a veces, la gente que no consigue equipo, es por lo mismo. Vamos, a nadie le gusta jugar con... con alguien que se la pasa diciendo mierdas... Que se la pasa insultando. Al menos de que seas masoquista. Bueno, si tú tienes masoquista y te prende que te traten mal, bueno, eh, pues cada quien. Disfruta de tu masoquismo. Pero si tú eres más como el 90% de la gente, que lo único que quiere es divertirse, mejorar, estar de risa, sacando wins. Eh, Está cabrón que. Te estén invitando constantemente si te la pasas flameando, si te la pasas echando madres, echando culpas, si te la pasas diciéndole a todo mundo que son una bola de. ustedes saben. Bueno, ese es el punto. Cuando te conviertes en un mejor compañero, es mucho más probable que tengas éxito en el objetivo que tengas. Llámese tener un team competitivo, llámese llegar a cierto rango, porque vas a tener más oportunidad de jugar con varias gente. Muy importante eso, profe. Yo juego solo porque nadie de mis amigos juega. Ocupa nuevos amigos, Saulo. Aquí puedes hacer muchos amigos. Ahorita vamos a ese punto. Ahorita vamos a ese punto. ¿eh? Ese es un, un punto que también vamos a tocar. Como les digo, que aprendas calces vital. Bueno, todo el tema que llevamos. Con esto pasamos al punto 7. Pasos para consolidarse como team competitivo. Esto va más que nada para la gente que tiene como objetivo realmente ser un team competitivo. Que a ver, esto te sirve para cualquier cosa. Si tu meta es salir de oro, ¡pum! Vas a salir de oro. Si sigues todo lo hablado aquí. Si tu meta es... Salir de platino te va a servir perfectamente. Igual, cada equipo, cada persona tiene una meta diferente dentro del juego que quiere alcanzar. Si su meta es ser team competitivo, este es el punto para ustedes. Dicho y hecho, banda. Si ustedes quieren llegar a la lead del nivel, lo primero que necesitan y que deben de trabajar es llegar a Predator. Si ustedes quieren llegar a Global Series y romperla, bros. Que sean la, la revelación del año. Lo primero que deben de trabajar a la de ya como equipo es que necesitan llegar a Predator. Llegar a Predator es una caladita. Es una pequeña caladita de lo que se viene. Porque es muy, muy, pero muy diferente jugar torneos. A jugar Ranked. Jugar torneos tiene. Dependiendo del torneo. Yo hablando en nivel competitivo. Hablando en nivel élite. Son 100 veces más difícil que jugar Ranked. Jugar un torneo. En algunos casos. Como por ejemplo, si ustedes quieren llegar a Pro League. Para poder ir al mundial de Apex. Bueno. Tienes que preocuparte de 100 cosas más. Que en Ranked no lo haces. Entonces, si quieres estar allí en lo más alto, pues primero tienes que ir poco a poco. Y lo primero es llegar a Predator. Si tú quieres dedicarte a Apex Legends, necesitas conseguir un equipo que su primer objetivo sea llegar a Predator. Aquí tienes que calarte porque literalmente, a pesar de ser mucho más sencillo ranquear a Predator que jugar un torneo de alto nivel, Aquí viene haciendo prácticamente lo mismo. Puedes tener comunicación, sinergia, practicar, tener los roles definidos. Es la manera perfecta de iniciarte dentro del aspecto competitivo. Si ustedes ya tienen un equipo y no han podido llegar a Predator y quieren llegar a Global Series a romperla, tienen que ser objetivos, banda. Tienen que ser objetivos. Que va a estar muy difícil que ustedes le ganen una faiga a TCM, a Energy, a Furia. Si no le puedes ganar una faiga a Juanito el Pro 17. Si no le puedes ganar una faiga la, a la, al Matahuelas 19. A esta gente que juega Ranked, tienes que ir poco a poquito. Primer paso: llegar a Predator como equipo. Si quieres dedicarte al competitivo y saber que vas por buen camino, saber que vas a romperla si vas a Global Series. Bueno, primero llegar a Predator. Una vez que lleguen a Predator, ustedes sabrán que van por buen camino. Es la, más, es la manera más fácil de ver si tu equipo ya está en un punto chido para lo siguiente. Y el punto siguiente, obviamente, es romperla en torneos. Vamos a tener el tema de torneos y Global Series a profundidad en el futuro. Les voy a hablar, va a haber una clase especial, no sé si vaya a ser la siguiente, tal vez sí, pero este tema es muy importante porque mucha gente no sabe cómo ingresar a, a, a las Global Series, mucha gente tiene ganas de entrar al mundial, de intentar llegar al mundial, y ojalá sean todos ustedes los que participen, ¿eh? Yo a mí me encantaría verlos a todos los que están aquí presentes participando. Aunque sea por la experiencia. Que ojo, el llegar a Predator lo digo para ser objetivos. De que tengan total oportunidad de llegar a Pro League. Pero si no llegan a Predator con su equipo, igual no se agüiten. Igual vayan a Global Series a intentarlo. Porque en Global Series agarras muchísima experiencia. Muchas cosas las aprendes jugando Global Series. Que no vas a aprender de ninguna otra manera. La información acerca de cómo ingresar a Global Series, de cómo estar jugando, de lo que le recomiendo para ir a romperla. Inclusive en aspectos técnicos... Inclusive en cuestión de, de aspectos técnicos de qué computadora necesitan, con qué componentes mínimo, qué monitor les recomiendo, qué periférico les recomiendo, dependiendo del caso. Bueno, eso va para una clase en particular. Y un videito también que por ahí les quiero preparar para que ustedes vayan bien pitudos a Global Series. Retomando. Retomando. El hecho de que ustedes se ven a Global Series, bueno, es que, como les comento, es 10, 100 veces más exigente que ranquear por muchos temas. Uno de esos temas es la presión. Ocupan calar su equipo y ustedes bajo presión. Es, por ejemplo, decirles, no sé, la presión está muy cabrona. ¿eh? Es de las cosas que más se te hacen así dentro del juego. Es una emoción muy cabrona y bueno. Aquí en Global Series la pueden ustedes experimentar de primera mano que se les haga así. Por esas partidas tan frenéticas que se arman y tan importantes. También deben de saber que en un torneo el rango de fallo que te es permitido es muy mínimo. Con eso me refiero al hecho de que no puedes equivocarte en un torneo o estás muerto. montón de cosas los que vamos a ver en otra clase. Y el punto aquí es qué tan bestias quieren ser. Al final todo lo que hemos hablado se resume en esta pregunta. Oye, Rodríguez, ¿qué tan bestia quieres ser tú? ¿Cuál es tu objetivo dentro del juego? Eres un jugador que viene a divertirse, bueno, es importante que consigas equipo y hagas todo esto, porque ustedes saben no es tan divertido perder como lo es ganar. Entonces, ustedes quieren estarse divirtiendo macizo? Hacer todo esto, señores, para que todo sea perra Así te diviertes mucho más y la risa gros. ¿Qué tan bestia quieres quiere ser? ¿Quiere ser una bestia barriendo un lobby platino? ¿Quieres ser una bestia barriendo un lobby predator? ¿Quieres ser una bestia barriendo equipos profesionales? ¿Como Furia? ¿Como lo hizo Furia en el Mundial? Bueno, todo lo puedes conseguir. Solamente depende del tiempo de práctica que le metas y qué tan eficiente sea la práctica. Lo bonito de esto. Es que muchos piensan que son mancos. Ustedes veo a mucha gente que se define como que es manca. Dicen, yo soy un manco y siempre voy a tener muñones. Siempre voy a jugar con muñones. No tengo cómo mejorar. Ya me resigné a ser un manco de por vida. Soy manco, soy manco, soy manco, soy manco, soy manco. Y a ver. Vamos a cambiar las cosas. La gente manca no existe. Bueno, sí existe. No tiene manos. La gente manca. Literal. Pero tú que sí tienes manos. ¿Cómo es posible que me digas que eres manco? O sea, no puedes ser manco. Simplemente no tienes la experiencia suficiente. Quiero que ustedes tengan este tema y de que no se mentalicen de una, de ah, yo soy manco y siempre voy a ser manco porque soy un puto manco. No, 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 no. Lo que pasa es que tú no tienes todavía la suficiente experiencia para saber qué se necesita mejorar. Porque el hecho de ser bueno no está aquí al 100%. Aquí está un 50%. Lo otro 50% es saber y poner en práctica todo lo que les acabo de comentar, bros. No se encierren en que el AIM lo es todo. El AIM no lo es todo. Porque si el AIM lo fuera todo, esa gente que hice tener muy buen AIM haría muchas más cosas en el competitivo. El AIM es una herramienta. Y es sí, es muy importante tenerlo. Es muy importante, eso no hay duda. Pero no lo es todo. Hay jugadores que no tienen un aim de otro mundo y han hecho cosas muy cabronas. Y les ha ido muy bien en sus, en sus metas dentro del juego y son felices. Que eso es lo más importante. Que tú seas feliz con tu meta. que Si utilizas Apex Legends con un medio para distraerte que te da algún tipo de gratificación el jugarlo, bueno, vaya si lo consigas a por todas, bro. Si seas más perro feliz en la vida. Pero sí. Quédense con eso, bros. Esto es el 50%. No, a ver. Le estoy dando mucha importancia. Esto es el 40%. Es más importante esto. Es más importante cómo juegas. Desde la... De, desde la mente. De cómo planeas tus cosas. De cómo entiendes las cosas. Porque entendiendo muchas cosas. Ustedes van a mejorar. Como cohete, bros, En el culillo. Se van para la se van para la luna si entienden muchos muchos conceptos y los empiezan a poner en práctica en cambio si nunca entiendes esos conceptos siempre vas a quedarte con que soy manco aquí vamos a darle nalgada bros a los que digan no yo no puedo porque soy manco me disculpan pero los que digan no yo soy manco les voy a dar una nalgada cada vez que me digan que son mancos y que no pueden por todo lo que les acabo de comentar. Vamos a cambiar esa palabra de soy manco por no tengo la suficiente experiencia. O no he tenido el suficiente tiempo para saber qué hacer. Para mejorar. Eso es lo importante, bros. Más importante la cabeza, bros. Mm, en todo. <laughs> bueno, bros. Dicho esto. Después de, de esto. Un punto bastante, bastante hablado, ¿eh? No tengo equipo. No tengo equipo. A ver si después de todo esto, como el 80% de la comunidad no tienen equipo, no, no seas mamón, Rodríguez. No seas mamón. Consigue equipo ya. Bros. He hecho un Discord. He hecho videos para que ustedes vayan y comenten. Hay gente comentando. Consigue equipo ya. Consigan equipo ya, carajo. Si realmente quieren dedicarse a ser felices en este juego. A ver, señores. Esto se los voy a decir de, de corazón, ¿eh? De corazón. Me encabrona. Me encabrona ver tanta gente con potencial de romperla. Ver gente con potencial que tienen, que no sé qué les pasa. Les da hueva, les da pena, les da ansiedad, o qué sé yo para encontrar equipo. Como les comento, algo así como el 80% de la comunidad no tiene equipo. El problema que yo he visto es que no aguantan vara para encontrar equipo. Si realmente quieren hacer algo grande, que sea un sueño, que para muchos como para mí es un sueño el hecho de llegar a, a romperla lo grande euros Mucha gente se agüita cuando van y juegan con alguien y pierden una o dos partidas que tú estás jugando y te va mal una partida te va mal dos y a la tercera partida ya dices no me voy a, ir a cenar no me voy a, ir a comer si tu equipo. Está haciendo todas las cosas que lo hace un buen compañero, quédate con él. No importa, no importa que pierdan 3000 puntos en una hora. Si tu equipo ves que es un buen compañero porque se comunica, porque cuando se equivocan dice, venga cabrón, no hay pedo. Mira, para la otra hacemos esto, hacemos esto, le rompemos la madre a su, al Imperial y ya está, no hay pedo. Continuamos con lo que viene. Si tu equipo tiene esas ganas de mejorar, quédate con él. No importa que tú consideres que juega con muñones, no importa. Porque como les comento, no importa tanto el hecho de... A ver. Ay, que, que tengo muy buen AIM y me creo una verga. Y, y si no ganamos dos partidas seguidas, yo me voy a cenar. No, lo que importa aquí es que con la gente que tú juegues tenga la misma meta que tú. Si tu meta es divertirte, ya está. Consigue equipo que te cague de risa, bros. si tu meta es llegar a top 10 Predator, consigue gente que sea comprometida con mejorar. Si tu meta es entrar a global series e ir al mundial, bueno consigue gente todavía mucho más enfocada en mejorar y que tenga los aspectos que las acabo de mencionar. No importa que al principio los bajen a rocky. lo que importa es que tengas alguien con quien mejorar Eso es lo más importante y yo creo que es el principal problema de la mayoría de la gente que no puede conseguir equipo, el hecho de... Quieren llegar y romper lobbies. Jugando hace apenas 15 minutos juntos. Es un proceso, bro. Es un proceso si realmente quieren un equipo de alto nivel. Que igual, pues hay mucha gente que juega con varia gente y de alguna manera sube, sube, sube puntos. Pero el problema es, oye, ¿y si quiero competir el día de mañana? ¿Con quién voy a competir? ¿Tenemos lo necesario trabajado para competir y llegar a Pro League? ¿O simplemente va a ser un lo que salga? Que perfectamente lo pueden hacer y no hay ningún problema con lo que salga. El problema es que si realmente tu meta es dedicarte a esto y quieres romperla, bueno, haciendo lo que salga nunca te va a llevar a nada, más que a frustraciones. Así que recuerden. El 80% de la comunidad no tiene equipo. El problema es que tienen que aguantar vara para encontrar equipo. Aguantar vara. Mucha gente, lo mismo, se agüita cuando van y juegan con alguien pierden dos partidas. No busques gente que te carríe. Busca gente que tenga las mismas ganas de mejorar como tú. ¿Para qué quieres ser una mochila? Porque mucha gente está empeñada, bros, en que la carríen. Porque les gusta hacer una mochila. Pónganse vergas, bros. Pónganse vergas y consigan equipo ya. Que de verdad, bros, a lo largo del tiempo que yo he jugado con ustedes, veo a gente con mucho potencial. Veo a gente que digo, mames, este compita, si consigue un equipo que sea así, así, la va a romper. Y lo voy a seguir viendo, bros. De hecho, voy a abrir una sección de jugadores VIP. Bueno, ya la abrí. Voy a empezar a localizar jugadores que yo vea que tienen actitudes con las que diga: No manches, hermano, si tú te pones a practicar, la vas a romper. Porque a lo largo de lo que he jugado, bros, he visto jugadores así. Y yo digo: No manches. Qué chingón. Y saben quién es uno de ellos? Eh, yo desde el principio yo conocía a luminosity, lo que es Yanja y Anisul, por ponerles un ejemplo. Ellos eran mis compitas en consola. Hicimos un grupo donde hicimos como unos jugadores VIP con el, con el primer con la primera organización que tuve y creo que ahí se conocieron Anisul y Yanja. A ver, no, no voy a decir que se conocieron por meterlos ahí, porque no estoy seguro. Pero creo que se metieron por meter ahí a Nisu y la Yanja, y ahí se conocieron. Y Vean lo que pasó, bros. O sea, convirtieron en Luminosity. Y es que es el, el punto, bros. En su momento dije, manches, el Nisu y el Yanja, con un equipo bueno, a ver, la rompen, y vean lo que está pasando. Es justamente lo mismo, bros. Es justamente lo mismo que les puede pasar a ustedes. Y eso fue un caso bastante chingombros. También el hecho de cómo empecé yo, de repente, pues fui consiguiendo equipo para jugar y me iba quedando con quien veía que teníamos mucho potencial. ¿Y qué se hizo? Ya está, Pro League. No crean que tienen que ser llamados por Dios y ser unas bestias, unos elegidos. Basta con que ustedes se la crean a lo que pueden llegar. Y con que tengan gente que compartan esos objetivos comprometidos. No hay nada más. No hay nada más para que ustedes lleguen y la rompan. Así de fácil, bros. Entonces, a partir de aquí. Eh, está eso. A partir de este momento vamos a expandir. Los jugadores VIP. Que tenemos. Los vamos a, a, a recopilar acá en el Discord. Y bueno si no están en el discord jálense al discord jálense jálense al discord bros que el discord va a ser nuestra plataforma de estar trabajando todo lo que les acabo de mencionar desde mil cosas para que ustedes mejoren hasta el hecho de que ustedes tengan la oportunidad de entrar a esa categoría de jugadores vip y estarse hablando con gente que ya está a punto que tiene el potencial que ustedes tienen para romperla, lo único que les falta es equipo. Ya hay varios, varios, varios jugadores VIP por ahí. Déjenles muestro, a ver si puedo por acá. Mm, miren, para que vean. Ahí está. Ahí les va, ¿eh? Déjenles muestro. Ahí está, los jugadores VIP. Járense al Discord, pongan el comando signo de admiración Discord si se quieren jalar. Literalmente, aquí tienen todo lo necesario para conseguir equipo. Está la búsqueda de equipo. Vean, hay gente activa. Esto es de hoy, ¿eh? Este es de hoy. Me da mucho gusto. Vamos a poner corazones a estos señores que se están esforzando por conseguir equipo. Hombre, bro, son unos, son unos cracks. Vamos a poner el corazoncito. Aquí hay gente buscando equipo para cualquier rango. Aquí están los jugadores VIP: jugadores con los que yo me he encontrado por mediante el stream, que han llegado, que han jugado en las scrims que armamos y todo. Y que digo, güey, si tú consigues equipo, tienes potencial para llegar grande, para romperla. Ahí están, miren. Ahí está el, el Buen Graciel, el Duaringan, el Choek, el Víctor, el Rorro, el Joaco y todos los que faltan. Esto lo edito y los meto a ustedes. Dos. De hecho, a ver, vamos a abrir la invitación. Si ustedes quieren eh, andar por acá, mándenme mensaje al Discord con sus estadísticas. Y por ejemplo, con que sean masters en PC, ya los meto. Como a Leon, que no tiene equipo. Él no tiene equipo y llegó a master. Empecé. Bueno, este muchacho tiene de potencial para hacer cosas grandes, Ross. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Por qué no estoy ahí? Vamos a poner a Lana. Lana, es verdad que necesita estar aquí. Tiene su lugar bien asegurado. ¿Cómo? ¿Cuál es tu disco, Lana? ¿Cuál es tú? Ahí está. Vamos a poner a Ana. Ana. En cuanto te cambies a PC, te conseguimos equipo. Saludos, mi Milano! ¿Cómo consigo la camiseta de Al Glory? Eh, todavía no están a la venta, bro. De hecho, no sé qué ha pasado, pero no, todavía no. Pero próximamente, bros Próximamente te, te, te la mando a mi Carlos. Por ahí, papito. Dicho esto, bros, con el tema... A ver, déjenme regreso a mi PowerPoint. Me aventé la, la presentación en PowerPoint. De chill. Vámonos al saloncito de clases. Y bueno. El tema del no tengo equipo. Ya quedó por ahí claro. ¿Qué hacer? Consigue equipo. Consigan equipo por un carajo. Les acabo de explicar del por qué deben de conseguir el equipo, cómo conseguir equipo. Les ofrezco una herramienta para conseguir equipo. Vamos, bros, que yo sé que pueden conseguir equipo fácil. Lo sé porque son muchísimos los que no tienen equipo. Ya están solo con eso. Y ojito, bros. ahí va. Estrellita a la frente. Momento de pregunta para el pase de batalla. Listos para la pregunta, ¿eh? Listos para la pregunta, que va la estrellita a la frente. La pregunta es: y ojo, 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 que no es una, ni dos, ni tres, son cinco estrellas. Cinco estrellas para quien me diga. Los ocho temas que acabamos de ver. Cinco estrellas para quien me diga. ¿Qué temas acabamos de ver? Que me los diga todos los. A ver ¿quién, aprestó, quién prestó atención especial a la clase. Quién estuvo aquí desde el principio y merece su reconocimiento y sus cinco estrellitas bien plantadas. Excelente, profesor. Recuerda que te den aguinaldo. <laughs> Muchas gracias, María. Que me querían correr, pero el director se la va a pelar. Alguien de aquí sabe, bros. Yo vengo llegando. Mm, qué bueno que me dicen papón de les falta, viejos. <laughs> Mejor repruébeme. No, hombre, bros, ¿cómo que nadie sabe? ¿Qué, qué, qué está pasando? Solo llegué a la última lección. ¿Por qué, María? Nadie. Nadie se sabe los 7, 8 temas que acabamos de ver, sinergia Sinergia, conocer puntos de mejora cuestiones mecánicas, dejar algo de lado, de alcaldes primero que te voy a llegar a como objetivo. Ok, Ana, que tú se has prestado muy buena atención, ¿eh? Que de momento Ana me ha dado la la, la respuesta más, más chingona. <laughs> Bueno, bueno, bueno. Que Ana le vamos a dar las estrellitas. Eh, banda. Eh, igualmente todo esto lo va a hacer un video, eh. Igualmente todo esto lo quiero resumir en un video por lo mismo que son muchos puntos. Obviamente, pues estaba difícil. <laughs> yo soy consciente, yo soy consciente. De que muchos llegan, otros se van. Eh, otros como el poderosísimo Alejandro que anda por ahí. Todo tulón, todo sabroso. Escuchando desde el trabajo como podcast, pues no pueden andar apuntando, ¿verdad? Obviamente, entonces no se preocupen. Era pura, pura guasa. Todo esto va a estar en un video. Todo todo esto lo quiero resubir en un video para que quede pues más comprimida la información y la tengan para repasar. Comunicación práctica no oh, le Ay, a ver, que el, que el que el que el Joel Escobedo. Se lo tiene muy, muy claro, ¿eh? Comunicación, práctica, roles definidos, autocrítica, mejorar como, sinergia, llegar a Fred con cierto equipo. Joel, te acabas de ganar las cinco estrellitas. ¡Qué grande el Joel, señores! Vamos a darle un pinche aplauso al Joel, bros, por favor. Vamos a darle un aplauso al Joel, bros. ¡Qué grande el Joel! Se dijo todos los temas tal cual fueron, ¿eh? y una mención especial a Ana que también se aventó muy buena info eh, vamos a fijar al Joel señores el Joel se lleva las cinco estrellitas vamos a ponerlo acá y Ana le vamos a dar dos Joel cinco estrellitas ahí te va de la pura chompa y Ana Jenner dos estrellas Joel Escobedo Ahí está, señor. Hombre joven. Qué grande. ¿eh? Miren, así va la Así va la tabla del pase de batalla. Alejandro Mérida Mendoza, una estrellita. John Alejandro, una estrellita. David Ramírez, dos estrellitas. Joel, cinco estrellitas. Ana, dos estrellitas. Vamos a ponerle guardar como Pase de batalla. Agosto. Ahí está, señores. Pues ustedes ya empezaron a sumar estrellitas a lo grande. Esta primera clasecita con el formato de estrellitas. Vamos a tener un montón de estrellas. Bruce. Vamos a tener un montón de estrellitas para, para el mes de, de agosto porque van a ser varias clases que les tengo preparadas a ustedes para seguir con el tema. De que ustedes se pongan mamadísimos. Lo que viene siendo agosto va a ser el mes donde ustedes tienen que mejorar, pero explosivamente. Que van a reventar su nivel. Que van a estar cotizados. Todo agosto vamos a tener un montón de temas, banda, como el que acabamos de ver ahorita. Y explicados eh, de una manera. Bueno, le voy a echar ganas para que quede lo más claro posible acerca de todos los temas. Señores, ahora sí, ¿les quedó alguna duda? ¿Les quedó alguna duda referente al tema? Preguntas, pregunten lo que sea. Pregunten lo que tengan de duda. Ahora sí, deme todos sus dudas, banda. Recuerden que no hay pregunta pendeja. Hay. Bueno. Que no preguntan, ¿eh? Para que no tengan miedo de preguntar acerca de cualquier cosa del tema. Uh, tampoco no me pregunten de pues, qué hago si tengo chorrillo. Primero que nada, sálgase del, del salón. Güey, <laughs> no viste mi lista. ¿Cuál lista, Oscar? ¿De cuál botella se toma, profe? Para que no me repruebe. ¡Uy, uy, uy! Un Don Periñón, mi Manuel. Y ya, si está difícil, pues un Tonayan. No me agüito. ¿Se dudas todo el 100 para hacer la tarea? A ah, huevo, mi Cristian. La pinche tarea va a ser llegar a Pro League. ¿Profe, puede repetir todo? No mames, compañero. No mames, compañero. Mañana se viene la nueva chama. <laughs> Aquí tenemos aquí clase donde tenemos que subir videos de TikTok. No, eso es lado Y ahorita andan subiendo que el UA bombón. ¿Cómo puedo presentarle? examen oral, profe? Eh, te quedas a final de clase, fren. Ninguna venganita que... Ahora sí te vas a poner mamadísima para esas Global Series. Si ¿Sí vas a participar en Global Series, Ana? ¿Tienes intención? Por favor, Ana. Me gustaría mucho verte ahí. Prof, el en del salón está muy raro. Dice que va a llegar al Pred en corto. A mí me había dicho que iba a llegar a tener KD positivo, pero la vida real no sé a qué se refiere. ¿El IGL puede llevar una leyenda de soporte? Sí, Julián, sin problema alguno. Esa es muy buena pregunta, Julián. El IGL, sin problema alguno, puede llevarse Caustic. Puede llevarse Gibby. Al final, lo que importa es que siga con su rol de IGL. La leyenda pasa a segundo plano por completo. Profe, no entendí nada. ¿Puedes repetir todo? No mames, Romero. <laughs> Edwin, jalate al discord. Acabo de mencionar mil razones de por qué te tienes que jalar al discord a conseguir equipo. Que yo pensaba, dale manzanas para que no me repruebe. Bueno, si, si son manzanas borrachas, yo, yo jalo a Las manzanitas jalan. Maeto, no entendí. No, hombre, Lupita. No, más viene a ver TikTok. Profe, ando buscando un equipo para hacer la tarea. Jala tal disco, mi Cristian. Si miedo el éxito. Como contrario, creo que también hago énfasis en que mantengan su equipo. Exacto, Ricardo. Es lo que comenté. Tal cual lo dices, lo comenté. Porque es 100% real. Estuve buena en la clase, profe. Bueno tú, Jacil. Si tú eres buen maestro, tienes que explicar ahora lo que no entendimos. Para eso estoy, María, a ver. Típico profe que forra el pizarrón a los tres segundos. <laughs> eh, si no notaron. Bueno, bros. Nos vemos sin dirección. ¿Vas a pasar por la barrera de la clase, Coral? ¿Por qué tan tarde? Profe, ¿me paga el internet? No tengo. Próximamente guía de cómo jugar con internet del culo, bros. Soy main lifeline. Ya valí. Eh, Guadalupe, a ti te voy a dejar de tarea valorarte. Eh. Valora tu vida. ¿Cómo que eres main lifeline? Ser main lifeline es muy difícil en la vida. Revalora, ¿eh? Revalora ese punto. Estuvo buena la clase. Muchas gracias, mi Erick. Un besote y una estrellota, bro, en el... En el Yo Play. Subiendo de cartulina papel lustres por lo que recomienda el profe. <laughs> papel lustres. Te quiero ver en... en Confetti 3. Profe, llegué tarde, ¿me afectará mi en final? Un tonalla ni nadie se entera, América. Todos los que van a prestar el examen oral se quedan en la salida. Ah, nomás tú, Efren. Ahorita el, el, problem, el problema lo tengo contigo. Lo bueno que tengo un ten que si sí quiere conseguir el pret. Ahí quédate, Hasil. Hasta que se peleen por los terrenos. O hasta que lleguen al mundial. Ahí tienen que quedarse, jacil. ¿Le puedo inyectar mezcal? Bueno, de, de repente ser es My Lifeline está bueno, ¿eh? Por frente no entendí perdí en sus hojas si no me atención. Alejandro, ya le dije que ligar al profe no da puntos extras. Profe, qué leyenda me llevo si soy IGL? Con la que te sientas más cómodo y ayude más. Eh, eso tiene que ser dentro de su combo, Raúl. Tienen. Ese es un tema de completa adaptación a ustedes. ¿Me puede explicar la sección 1 a 7, por favor? Bueno, María. Eh. <laughs> En resumidas cuentas, María, e echarle ganas. Echarle ganas al team. Joder, qué buena clase. Muchas gracias, mi Max. Perdón, es domingo, el primero fui al menudo. A ver si el menudo te consigue el pred, Coral. Te profe, ¿qué tiene que ser malo Lifeline? ¿Qué linda no me recomiendas? Lo malo de ser en Main Lifeline e es ser Main Lifeline. Ese es lo malo. <laughs> Es que Lifeline es una leyenda olvidada, bro, dentro del meta. No es que sea malo, es que no te va a servir para el competitivo. ¿Qué leyenda me recomiendas? Otra que sea Lifeline. Otra que no sea Lifeline. Una que te recomiendo mucho y está muy buena es el Sir en este momento. ¿Qué pongo en Discord? Hola, soy Iván. Eh, soy de Yucatán. Tengo seis dedos en el pie derecho. Soy Tulón y busco equipo. La leyenda más rota, ¿cuál es según tú? Para jugar solo Chapi, para defender Sir, para atacar Sir, depende mucho del contexto, mi Rangel. Para cada necesidad hay una leyenda rota. Pero si sí participaré, si encuentro con quienes darles, venga, nada, que te quiero ver ahí rompiéndola. Que tú tienes mucho para romperla. Yo también soy mi lifeline. Las cosas como son, señores. Revaloren su vida. Profe puedo pasar? Mm, joven. No más una hora tarde. No más una hora tarde, Horacio. <laughs> Se andaba besando a los campos o qué? La única clase que no me va a quedar dormido. En el puro Yo Play star. Gracias por tomarte el tiempo en compartir tu tiempo con nosotros. A veces hemos personas que están por un mal rato y con solo entrar a tu streaming sacan una sonrisa. Se aprecia nunca, no cambies. Efren, eh, no, no te voy a subir puntos, eh. eh las palabras bonitas no, no suben puntos. Solo más en llorar. No mames, Efren, qué bonito, eh. Nada, no, muchas gracias a ustedes, por hacer esto posible. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Yo estoy aquí por ustedes. Si ustedes no estuvieran aquí, yo no tendría nada que hacer aquí. Ustedes son. quien hace posible todo esto. Es que bru los quiero mucho, bros. Y si hago todo este esfuerzo es porque realmente me interesa que ustedes tengan contenido de calidad, que ustedes se la pasen bien en el stream, que se la pasen mejor en el juego, bueno, bros, que yo los quiero mucho, que a veces los quiero mucho, bros. La mejor leyenda es Mirage la mejor leyenda para las risas. Siéntate un rato, mi Leo. Siéntate un, la un rato, perro. Pongo a hacer el pasillo. hombre bro, no se hacían no ni las nalgas, que se van a hacer en el pasillo. Perdón, profe. Qué leyenda? llegué tarde, me andaba besando con una compañera. Tú siempre dejarioso a mis sacarías. Usted nunca cambia, joven. Qué grande. <laughs> La leyenda más rota es Gibraltar en Renzo Competitivo. No tanto, Rangel. El Gibi ya está dejándose estar fuera del meta. Está siendo muy opacado por Sir. De hecho, ahora en el torneo que vamos a jugar contra TCM. Miren, bros. Ahora en este torneo que vamos a jugar. déjenles les muestro. Mm -mm -mm. Déjenme voy al pizarrón. Esos van a ser los equipos que van a estar en el torneo de hoy. Steel Series. Aquí está. Miren, va a estar T-Liquid, Space Station, ESA, Sentinels, Clone 9, OG, XL. 100 One Hammer Tips, Renegades, trata Premier, Furia. Furia. Furia, Furia, Furia. Va a estar Oxygen, Torrent, Lazarus, G2. G2 vuelve. Ahí va a estar. Charlet, TCM. O sea, literalmente, bros. No vamos a ver casi Gibis. Lo que se va a ver va a ser Sir, Horizon y Valkyria. Ya cambia el meta. Es un meta muy agresivo. Entonces, el Gibis se está quedando muy atrás. Se está saliendo del, del meta por fin. Por fin está saliendo. Esos equipos, les aseguro que el 80% se va a llevar Sir, Horizon, Valkyria. Es el meta ahorita. A ver qué, qué sale, bros, va a estar muy pesado ese torneo. Profe, alguien se cagó en el pasillo. Otra vez dieron tortas echadas a perder a la cooperativa. Pura soya, te venden ahí. Profe, ¿cómo le puedo hacer para subir mi calificación? ¿Quién a sacarías? Dale, dos, ¿quién más está en tu equipo? Eh, Con quien voy a participar es Jaguares y yo, Max, mi Rangi. Profesor, estoy jugando a en de PC. ¿Qué consejo me podría dar? Aguanta vara Ronnie. Jugar en PC <coughs> es llegar a que te rompa la madre. Tienes que aguantar vara y tomar muy en cuenta las cuestiones de GameSense. En PC es donde más necesitas tener Sense. Todo acerca de GameSems en siguientes videos. Nerfina, Sheila, esa destroza feo. Hombre, la, la Sheila por fin pega algo, ¿eh? Me dan gusto por las min rampar. ¿Qué onda, Teacher? Y una pregunta, ¿Cuándo sabes cómo pushar en torneos con la señal? Uy, esa es muy buena pregunta, mi José. Es una pregunta perra. ¿Cómo saber pushar en torneos? Es un arte también, ¿eh? Pero hay tres pilares fundamentales que debes de tener para pushear y con los que sabes que debes de pushear. Tener ventaja posicional, tener ventaja de damage y tener la posibilidad de hacerlo sin la tir party... Esas tres cosas son fundamentales para poder pushear bien. Si esas tres cosas no las cumples Puede que el push no sea tan recomendable. ¿En su casa, Ramón? ¿Por qué? Salud. Ok. ¿Eres de Yucatán, pero vives en Guadalajara? ¿Cómo está? No, estoy bromeando, mi Eric. <laughs> estoy bromeando, estoy bromeando. Ay, güey. Yo soy de Jalisco. Ojalá fuera de Yucatán, güey. Allá no asaltan en Yucatán. Allá no asaltan y hablan bien curioso en Yucatán. Ojalá fuera de allá. Yucatán es un lugar seguro y gracioso para vivir. Hablan bien curioso y no te asaltan. Jaguar y yo me juego el team de leyendas. Por hoy, por hoy vuelve mi Renji. A ver qué sale, bro. Vamos a darle. El tornito es a las 4. Vamos a tener un ratillo ahí. Para andar dándole al torneo. No creo transmitir el torneo, al menos de principio, porque... Eh, pues hace mucho que no jugamos torneos. Tengo que estar full, 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 full metido. Como nunca lo he estado, porque hace más de un mes y medio, casi dos que no jugamos juntos. Entonces tengo que estar bien al tiro. Y para eso tengo que estar full en el juego. Si nos empieza a ir bien, prendo stream, bro. Si no, eh, bueno, ya les contaré cómo nos va. ¿Qué recomiendas para jugar en PC Mando o ratón? Porque soy de consola, pero estoy empezando a jugar en PC. Quiero aprender con ratón, pero hay mucho que juega con mando. Me frustro. Eso es completamente, Camilo, a tu necesidad, a cómo te sientas. Si vienes de consola, juega con mando. Si quieres llegar a romperla, jugar con Mouse awesome and Keyboard, literalmente te va a tomar meses, hasta un año, en agarrar nivel competitivo alto. O puede que no lo agarres. También está, está la posibilidad. Lo mejor que puedes hacer es con el periférico que te sientas más a gusto en este momento. Si quieres competir. Si tú meta es aprender a jugar Mouse and keyboard pues hazlo, papito, te diviertes. Pero si tu meta es llegar a romper torneos y demás, tienes que jugar con tu periférico que ya llevas experiencia y te sientas cómodo. No hay mejor periférico uno que otro. Si te pones objetivamente a analizar las cosas. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Eso también va a ser un tema para otro video, para una clasecita. Ventajas y desventajas de jugar con mando o ventajas y desventajas de jugar con mouse and keyboard. Las dos tienen sus ventajas y desventajas. Es por eso de que hay equipos mixtos, como TCM, que tiene dos jugadores de, control, dos jugadores de mouse and keyboard y uno de control. Ya se la linda de francotirador. La nueva que va a salir va a tener como cuatro habilidades en una. Cuando salga la vamos a andar analizando. Pero va a estar muy buena, mi Ramón. Va a tener... Es una leyenda de reconocimiento. Sus habilidades son de reconocimiento. Para saber dónde están los jugadores. Creo que va a poder ver cuánta vida tiene. Va a estar muy buena la línea de francotirador. No pongas cam. Me gustaría un montón prender, María. Voy a ver qué tal van las primeras partidas, María. Es que igual tengo que. No tensionarme. A veces me tensiono un poquito de, obviamente, a Bebros de, de que si de repente tenemos problemitas en el torneo. Y muy consecutivos, no me gusta. O sea, quiero darles buen espectáculo. Profe, ¿me da permiso ir al baño? Solo que me puedo limpiar. <laughs> No oh, mames David. Otra vez. <laughs> Yo quiero ser máster de papel. ¿Por qué de papel, güey? Sé máster de los pitudotes. Yo tengo todas las consolas y PC, pero me complica jugar el, el Xbox. Juega en PC, Diego. Si tiene la PC, irse a consola es un retroceso. Lo mero bueno es en PC. Si ustedes tienen PC y consola, ya jalense a PC de, de planta. Tienen la mejor experiencia de juego en PC. En consola es muy limitada. Profe, yo lo vi besándose con la directora. Otro chisme de eso Roberto, y te vas del salón, eh. Otro de esos y te me vas del salón, mi Robert. <laughs> ¿Cuál pinche directora? Si ni siquiera hay directora, bro. El director es el Gibby Y bueno, siendo así, y el Gibi, yo pensándolo bien. No estaría mal, Roberto. ¿eh? ¿Qué piensas de los que juegan teclado y ratón y camen a mando, Imperial y Raptor. Eh, pues que lo hacen por contenido, mi Benji. Muy pocas veces se ha visto. Bueno, Reptar creo que ese se cambió full. En su caso se cambió por lo mismo. Porque ocupaban por allí. Un jugador de, de, de control. Lo que opino es de que saben que el control tiene sus ventajas. Si no, no lo harían. Créanme, lo que si el control no tuviera ventajas diferentes a las que tiene Mouse and Keyboard, no se cambiarían. Es que cada periférico tiene lo suyo. Para ponerlo en ejemplo, con control pegas de cerca, con Mouse and Keyboard de medio a larga la distancia. Tan solo de ahí cambia mucho la jugabilidad de un periférico a otro. Y te doy sub. No te creas, si no puedes, que... ¿Okay? ¡Ojo! Bueno, María, si me motivas. Me lo pienso todavía mejor, María. <laughs> Ocho gracias, María, por ese pinche pollazo, ¿eh? Que tú estás en el cuadro de honor, pero de aquí, María. En el puro pechamente te llevo, María. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre das. Eh, eres presidenta María. Profe, disculpa, apenas llegué. Es que mi caballo no arrancaba. Pues ¿qué le haces al caballo, Andrés? Siempre lo mismo. Yo voy a llegar a Diamante y entrar a Playoffs. Venga, Oscar, yo, yo confío en ti y el Togi. Yo confío en ustedes. Son mis gallos. Yo quise una PC. Pero mi religión no me lo, me lo impide. Ah, canijo. A ver, Guadalupe, que me dio curiosidad ya. Si sí, sí lo puedes responder, ¿eh? si no, no hay problema. Pero ¿por qué tu religión no te permite tener una PC? Está muy interesante eso, ¿eh? Profe, una duda. Eh, ¿Así, godinés ¿Qué pasó, joven? Es cierto que dejó empeñada la PC en el mandala de Vallarta. Sí. Es que me cobraron muy caro los Gogos. Los Gogos me sacaron el dinero. Y otra cosa, pero me la pasé bien. O, Podría repetirlo. ¿Te, pro, te, profe, ¿cuánto le queda a esta split? Le quedan exactamente nueve días. Juegas con el Rester Wolverine Ultimate, versión 1. Controlazo, ¿eh? El mejor control que he tocado y he tenido la oportunidad de tener. Que está mejor que el Elite, que está mejor que el Scoof. Si quieren un control relación, calidad-precio, este es el bueno. No, ¿cómo que la pobreza? ¡Ujito con María! ¡No manches! ¡María! Nah, María activó la fiesta, eh. María acaba de activar la fiesta, señores. Esta fiesta es un honor a María. Nos acaba de activar la fiesta en el salón de clases. Muchas gracias por las 10. ¡uh, María. Esto merece una fiesta, María. Banda, chequen, por favor. Chequen sus notificaciones que María se acaba de rifar increíble, bros. Pero increíble ese apoyo. Y lo mejor de todo es que acaba de activar la, la fiesta. Ojo al hype. Ojo al hype. <laughs> Pues María, señores! Uno, dos, ¡Activó! Tres, ¡El pinche mojo, Naya! ¡Cómo la mueve! ¡Cómo la mueve! ¡Vámonos! ¡Oh, Muchas gracias, María, por ese apoyazo, ve Nomás. La fiestota que se acaba de marcar. ¡No, hombre, Bros! ¡Fiesto! ¡No, no, no! ¿Qué digo? ¡Ja, <laughs> Se pasó de lanza, María, ¿eh? Muchas gracias, María. ¡Eh, María! Me, me voy a parar a esa fiesta, ¿eh? <laughs> Ándale, ¿qué es eso de la loba? <laughs> bueno, bueno, se vuelve loca la loba, María. <laughs> Al otro va a par con el mandala. A vos, que sí, tío. No manches. Esa loba se vuelve loca, María. Le, le gusta la fiesta. Cuentas estrellas para que streame sin playera. Mm, es que me da frío, me da frío. Me da frío, gordo. Voy a, voy a sacarte un ojo, siendo así. La verdad religión es la Meister A huevo, tú lo sabes, mi marco. <laughs> Muchas gracias, María, qué grande eres. Con todo y la loba de intrépida, eh. El último fotograma, bueno, la loba se sabe divertir a lo grande, mi Oscar, ¿qué te digo? <laughs> Señores, ¿les queda alguna duda? ¿Qué onda, profe? ¿Puedo pasar? Lamento llegar tarde, andaba apoyando a la cuarta transformación en mi colonia. Andaba haciendo servicio comunitario al Alexander Con el tío Hombre, qué grande Bienvenido a Alexander, claro que puedes pasar ¡Hola, Yasmin! Porque no habías comentado, ya. Muestra el control, pero sin desconectar el Cronuts ¡Ah, perro! Mira, güey Ni que fuera mañoso como tú Para tener la arañita ahí Sabroseando El control ya trae por sí solo, bro una zona muerta para la lineal. Una zona muerta que te permite hacer cosas increíbles. <laughs> Platica la anécdota de la hechicera. <laughs> Pero etiquétalo, si no, no. Gracias a ustedes por pasar a apoyar a Tepro. Nah, hombre, María. Pero abrazote, María. ¿eh? Qué, qué gran persona que eres. Muchas gracias María de verdad, de verdad. ¿Qué onda? Pero puedo pasarme aquí a dormir yo tuve que ir a la escuela en taxi, en taxi. No mames, Martínez, si usted vive aquí al lado, si usted vive aquí al lado Martínez, más bien andaba ahí de, de pandarroso, ¿eh? Quién sabe dónde se quedó a dormir ayer a la noche y bueno, eh, buenos días. <laughs> ¿Qué pedo? Está bien, pero te va a tocar barrer mi Martínez. Nos aventamos un tolo en tolombros, otras 10 subs. Para que te motives, gordo, para que te motives. Perdón por llegar tarde, pero es que vender agua en Monterrey se sí deja. Uy, pero imagínate venderle agua a los Predators. Es negocio redondo esa madre también. Negocio del, del bueno mente de tiburón. ¿Qué haces con las paletas debajo del control? No las tengo configuradas, Ringy. Mi configuración. Yo no, yo no ocupo utilizar estas. Porque mi configuración. Cuando la hice no tenía Scoof. Entonces, ahorita parece que juego con Scoof. Pero no utilizo las palanquetas del Scoof. Sino que me agacho con este. Eso me permite tener en todo momento los dedos en el control como si fuera un scoof. Bueno, es un scoof. Vaya. Pero no utilizo las palanquetas y juego como si utilizara las palanquetas. ¿Qué piensas de Caustic competitivo? Ahorita con el cir y la Horizon está un poquito F, Camilo. El Caustic no está en su mejor momento. De hecho, el Caustic está. De alguna manera fuera del meta en este momento, Camilo. También van a energía a Valkyria. Entonces, yo siento que el Caustic está fuera del meta. Sigue sirviendo, eso sí. Aunque esté fuera del meta. Pero si tú quieres. ¡Ojo oh, yes, combo... con el Nazario! ¡Se acaba de rifar la manzanita! Se acaba de rifar la manzanita. Vean, aquí la tengo. Bueno, ya me la comí. Muchas gracias, mi Nazario, por las 1200 estrellotas, mi King. No, hombre, Nazario, ¿y llegaste. Bueno, barriendo la habla, señor. Al profe le dices un manzanazo. Y, y que me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias, Nazario, por ese pinche polla. Sasasazo. ¡Ya salió la manzanita, banda! A ver, ya tenemos fiesta, ya tenemos manzana. Ha sido un muy buen día el día de hoy. Muchas gracias, Minasario por esas 1200 estrellotas, mi King. ¿Qué pedo, papito? ¿Cómo andas? Ya te extrañaba, bro. Ya te extrañaba por acá. ¿Todavía bien o qué, Minasario? Profe, mire que el pinche morro del rincón se está pasando de lanza. Le voy a meter un putazo. <laughs> métele dos. A ver. Que aquí el que se lleva la paga si le está picando las nalgas el compañero bueno métale dos putazos Jesús aquí no vimos nada ese es cufe fren pero no juego con las palanquetas pero tengo una configuración que me hace parecer que juego con las palanquetas o sea jala jala Fiesta, fiesta. Ya casi la activan de nuevo, mi Andrés. Literalmente, estamos a 850 estrellas, bro. De que se vuelva a llenar la barra de la fiesta. 850 estrellas y se vuelve a llenar la barra de las estrellas. Ahorita en Nazario, ahorita se activa la... Casi, casi que se activa la fiesta de estrellas, ¿eh? Otra vez casi se activa la fiesta aquí en, en el salón. Profe, me puede picar las nalgas. Sacaría, hacer... no da puntos extra eso, eh. Te profe por te salones que voy a misa. ¿Cómo? Si estamos en el seminario, bro. Sirve la. <laughs> Sobres María desnuda el profe. <laughs> Ese, güey. Ah, pinche Andrés. Oh, María es grande, por favor. María se acaba de aventar 10 subs. Se activó la fiestota. Profe, ¿usted tuvo de alumno a José? Sí, el mejor alumno que pude tener. La verdad lo recuerdo con cariño. Para que baile la loba. ¡Ojo el Rengi! Muchas gracias. Muchas gracias por las 75 estrellotas, bro. Ya estamos a 800 para volver a activar la estrella con el Renji. Muchas gracias, bro. Y... Exacto, bro, nombre. No, y a mí me da frío, ¿cómo así? No le hagas caso al Andrés, María. El Andrés se está recursando. Está crecidito para la clase. Oh, pues era cabrón el José. ¿Qué le digo, Gordon? Era cabrón. Ya apunta a jugar, a jugar al rato, Oscar, ahorita andamos platicando de chin. Ahorita andamos jugando al Maeto. Venga, bro. Oye Nazario, qué chingón te ves en el cuadro de honor, eh. Y María, esa fiesta, muchas gracias por el apoyo. Muchas, 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 muchas gracias por el apoyo. ¡Ujito con el Nazario! ¡Oh! Y como dice. Y como dice, vamos a activarla de una, señores. ¡Vámonos! ¡Vámonos nomás! Otra fiestita y, bueno, a la siguiente fiesta le hablan a la policía, bros. Nos, nos van a clausurar el salón. Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa mientras tengamos ese tipo de ambiente? Muchas gracias, mi Nazario, por ese pinche pollazazazazo, bro. <laughs> Muchas gracias, bro. Fiesto no armamos. Armamos fiesto no. ¿Cómo, ¿Cómo puedo mejorar mi gamesense Es un mar, José Luis. Es un mar de cosas. Eh, lo único que te puedo decir de momento es que te pongas el notify y que te pongas a ver a pro players. Ellos tienen game sense obviamente muy avanzado y ve qué es lo que hacen en cada situación. Que el game sense abarca el qué hacer en cada situación particular o qué es lo que puedes hacer. Voy a hablar muy a profundidad del tema. Pero de que se va a armar, se va a armar. Muchas gracias, mi Nazario por ese apoyazo. Buenas, profe, ¿puedo pasar? Ahorita barrer, miales, pero de que puedes pasar, puedes pasar. No, andabas, mi vas, mialan. Nos van a expulsar por desmadrosos. Eh, eh, pero las risas no están mal, ¿eh? Están enfermos. Enfermos, pero felices, María. <laughs> Debería dar clases de, de baile igual, mi profe. No, hombre, bro, es otra fiesta que hagan y yo aquí me aviento las clases de zumba, ¿eh? El Nazario se está rifando junto con la María. Uy, bros, sí, increíble. Muchas gracias, mi Nazario. Muchas gracias, María. Por esa polla, sazo. No sé qué haces jugando a Apex. Acárate con él, María. Ahí está, bro. Ahí está el verdadero potencial, mi Andrés. ¿Cuántas estrellas fue el Papure? No, el Papure sí si lo tenemos ahorita con la... Con... Con la bandera hasta arriba, mi ¿eh, mano. La última vez que lo hicimos fueron por, por 10.000 estrellitas. A ese, ese propure, cuatro personas me han hecho hacerlo. Oh, personas grandes. Uno de ellas ha sido María, justamente. ¿Saben si ha pasado la lista? No, oh, tienes falta, mi Alan. Es que ponte el notifibro, te ocupo temprano para la siguiente. De nadie, pero aquí siempre apoyándote. La nah, hambre, mi Nazario. Por ustedes le he ha hecho ganas, bro. Me gustó mucho tu video de la sensibilidad mágica en lineal. Yo lo usaré ya que me compré un mando. Ando con clásica. Uy, Ranger, ahorita es el momento perfecto para entrar a la lineal, bro. Literalmente, si tienen control nuevo, es el momento perfecto. Perfecto. Para entrar a lineal. Muchas gracias, mi Camilo, por ese apoyazo con las 50 estrellotas. Por esa buena clase. Buenos ustedes. Muchas gracias, mi Camilo, por ese apoyazo. Eh, Elena, ¿dónde andabas? Te voy a poner falta. Te voy a poner falta, Elena, ¿dónde andabas? Qué rollo, cómo andas. Aquí andamos, mira. Pues abriendo la escualita del Apex. Muchas gracias por el notific, mi Alan. ¿Cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta el examen extraordinario? El examen extraordinario... Lo que vale un bacacho, mi Oscar. Por hoy de por yo jugaba con mando de PS4. Me cambié uno de Xbox y mejoré mucho. ¿No será porque el Xbox es mejor? Tal vez tus manos se adaptan mucho mejor. A un mando de Xbox. Es que el mando de Play es como... Más chiquito. Y el joystick... Está aquí. Entonces, quieras o no, eso sí cambia la manera en que sientes el mando, y, y mucho, obviamente. Entonces, para cada persona se adapta mejor uno u otro. No es que sea mejor uno que otro. Es que se adapta mejor a ti. Y ya con eso, bueno, para ti lo tienes resuelto. Utiliza el desbox. Aquí, mamá, pues me queda hacer mucha alumna y madre a la vez. Es ley de vida, Lena. Es ley de vida. Hola, la bendi, Las clases para que vaya y revienta el Imperial. ¡Qué rollo, Chivito! No, hombre, sin humildad tú, Chivito, que te pierdes como 10 años y ahí nos haces buscarte por mar tierra. Bueno, hasta te andábamos buscando. Allí con los cariñosos, mi Chivito. ¿Dónde andabas? ¿Por qué te pierdes tan feo, mi chivito? A ver, güey. Ya te dije que querías hacer eso, no me gusta. <laughs> no manches, Leo. No que, que, no que querías 10, hijo. Hola, Nelson. ¿Crees que alguna vez el Mirage puede llegar a estar en un personaje competitivo? Pues si de repente el Mirage suelta una bomba nuclear como última mata a todos los de lobby, sí. Mientras tanto lo veo difícil. <laughs> Mirage necesitaría tener un buff que, no sé, lo haga, lo haga volar con los clones, qué sé yo, para que se haga competitivo. Mientras tanto, para las risas está bien. Yo siempre intento jugar con un mando, pero no puedo. Yo me acostumbré por el mouse and keyboard. Está bien, Manuel. Está bastante bien. De hecho, sigue practicando con mouse and keyboard. Practica el movimiento con mouse keyboard. Aprovecha que con mouse keyboard te puedes mover como perrito de la pradera. Al mouse and keyboard, la movilidad que tienes ahí está muy buena. Salud, Di, pero ¿cómo lo puedes hacer para que juegues con una servilleta y un amiguito que no cree que juegues jugadores profesionales de Apex? ¿Cómo no hay jugadores profesionales de Apex? ¿Que tu compa juega ah, debajo de una piedra o que me mi él. Enseñale el mundial, bro. Ya con eso tiene que creérsela, si no más bien no quiere no quiere creer. Pero de que juegas profesional no hay. Jalate las screams, te lo jalas pa bro. No, ese, en mi escuela los daban a 50 varos. Y salía barato. En la secundaria los daban a 100 varos los extraordinarios, y estoy hablando hace 6 años, cuando el papel estaba barato. Hoy es el último torneo con AGG. No sé. Es algo que no se sabe. Pero lo que sí sé es que Juan Antonio se acaba de hacer colaborador. Muchas gracias, mi Juan, por ese colaborador que aceptaste o te hiciste por tu propia cuenta, Juan. Profe, tengo que ir, ya llegaron por mí. Dale, María. Un gusto que estuvieras aquí. Te veo al ratito. En el siguiente stream. Yo tenía un Econ Pro que es parecido al Xbox One precio 4 es excelente. Los joystick con una sensibilidad muy buena. ¿Dónde lo compraste, Camilo? Permiso para ir a tirar el agua. Que llegue tu compañero Rob. Que después se ponen bien raros cuando van dos al salón. Después de ir al baño juntos, no sé, como que vienen, no sé, raros. Pues sí, mamón, pero tengo una calificación 9.9. es como que necesite mucho el 10 A ver, pero ¿qué importa la calificación, perrito? Lo que importa es ser feliz, eres feliz. ¿Cómo no me puedo poner nervioso en el momento de las peleas? A mí lo que me funcionó, porque yo me ponía muy nervioso, es recordar que estoy en un juego. Sí, que me dedico a esto y que entre mejor me vaya, eh, pues mucho mejor. Obviamente, en los torneos y en todo eso. Pero al final de cuentas, tienes que disfrutar. El problema de ponerte nervioso nace al miedo que tienes de equivocarte y quedar mal o que te apedren tus compañeros. De ahí nace el ponerte nervioso, del miedo. Para perder el miedo recuerda que estás jugando un videojuego. Que si pierdes no te vas a quedar, eh, no te vas a ir al infierno, José Luis. Que si pierdes no va a haber... Ninguna consecuencia más allá de pues, tal vez que se enoje, no sé, X o Y, pero pues tranqui. Si estás todo el tiempo practicando con un mental bueno, va a llegar a un punto en el que literalmente vas a estar gane, 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 gane. Necesitas poner en práctica, lo digo que como si fuera fácil, ¿eh? pero es bien difícil. Ocupas tener esa mentalidad, empezar por ahí. De recordar que estás en un juego. Que no tienes por qué tener miedo. ¿Qué robé, mi Enrique? Mi trabajo me tiene de esclavo. Haces falta, chivito. La verdad. Pero no se preocupe, rey. Aquí tienes tu comando. Aquí, eh, María, junto conmigo, junto con todos, te esperamos a diario. ¿Pero andas, andas bien o okay, qué, mi chivito? Todo bien. Profe, me están loteando mi caja. ¿Quién le anda robando los colores al misa? Le andan robando los blancanieves. No, hombre, mi misa. No te dejes, sácale el guambi. Las chavas que los que me dicen que soy como una lombriz cuando me ven jugar. Pero la puntería, aún falta mejorarla, no te preocupes. Literalmente, literalmente la puntería es puro tiempo. En algún momento vas a empezar a, pagar como, a pegar como papá borracho. Gracias por la sub. María Rubio se rifó. Rifadísima, mi María. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Juan, por aceptarla. Me dijeron que tengo que mover y ser pro, pero hacer papú y jugar a veces es difícil. ¿Algún consejo? Yo digo que te concentres más en los papures Alan. Ahí es el futuro. Esto lo compré en. Pero está en Mercado Libre como 85-90 dólares. Pero hay uno inalámbrico. Ojo, el Nacon. Pero es muy bueno. Me duró harto. Lo dejé caer y le dañé un Joyce. <laughs> a la lo, mala, lo, lo, los controles son desechables. Pues bueno, banda. Tengo que irme a calentar para el torneo. Eh, tengo que irme a ponerme en forma para entrar chidito para el torneo. ¿Les quedó alguna duda, bros? ¿Algo más en lo que les pueda ayudar? ¿Algo más en lo que les pueda, el día de hoy, por ahí, solventar alguna duda, alguna pregunta que haya quedado del tema? Recuerden que lo que planeo con esto, eh, bueno, primero que ustedes realmente tengan una manera de, de estar mejorando. Estas clases pretendo hacerles video. No sé si consigo hacerles video porque es un poquito por ahí enredoso y largo de momento. Pero pues recuerden que cada vez que quieran ver, repasar el tema, métanse al stream. Aquí va a estar guardado. El torneo está a las 4. Pero voy a ver si lo transmito. Mm, María, eres muy grande. ¿eh? Tú me quedas de la motivación para. Echarle a transmisión si se hace. María, te mando un abrazote. Muchas gracias por el apoyo. Profe, perdón, salí al baño, pero la verdad fui a hacerme pendejo. Castle al final de la clase. Y con la regla. Como te gusta. Digo, como te duele Mauricio. Ah, está bien, Chivito. Con que haya salud, ya el tiempo vendrá. Te mando un pinche abrazote, Chivito, y lo que necesites, ya sabes, que ya andamos. Tienes que aprovechar mucho, mi chivito. Exactamente. Que esa PC se viene con todo, mi chivito. Pues bueno, bros, creo que quedó chido. Hermanos míos, logré mucho. Quizás hemos querido hacer tener te con dos mujeres. Ya el cuarto cambio es otra mujer. Oh, bueno, mi Manuel. Los quiero ver en, en Global Series, ¿eh? Tienen que rifarse. Estaría con madre que se la rifaran. <laughs> Los checo El ratito de la noche, mi perritos Saludos, mi Johnny Muchas gracias, mi Eric Ustedes son mi pinche motivación, papito Que me la maeta Hay mucho COVID, joven Póngase a estudiar mejor Para llegar a Predator <laughs> Bros nos vemos para la siguiente clasecita, eh. Nos vemos al siguiente directo. Muchas gracias a todos por el apoyazo. Muchas gracias María, Minasario, toda la gente que estuvo por aquí hasta el final del stream. Gracias por el apoyo, son los mejores in the world. Los aprecio un montón. Espero les haya ayudado el tema del día de hoy y recuerden que esto apenas es el empezo. Recuerden que este es el principio de muchas cosas que pretendo hacer para Contenido y bueno por ahí nos andamos echando el ojito cuídense un montón si puedo prender en el torneo prendo que va a estar bueno majísimo pesadísimo ese pedo va a estar muy bueno si no prendo ya les contaré qué tal fue y los veo en el siguiente stream vale pónganse el notif los que son nuevos por acá y los que no les haya notificado también, bandita, por andarlos viendo. Cuídense un montón, un, un. un abrazote a todos. Nos vemos, mi Diego. Muchas gracias por haber estado aquí, papito, mi Voltrek. Gracias a ti, y por el apoyo. Mi Alejandro, 4-3 clásico, 4-3 linear. Yo, por mi experiencia lineal, Alejandro. Pero tienes que probar las dos y cuál se adapte más a ti. Saluditos, mi, mi león. ¿Vas a Castel No, voy a jugar, Fendo. Yo estoy como jugador. Estoy como jugador con, con Yomax y Jaguares. Literalmente... A ver, esa no es. Es esta. Literalmente voy a estar jugando. La lobby va a estar buenísissima. Aquí estamos. Como Legacy M-Eds. Y bueno, aquí está Uji, Nine está Furia, está TCM. Vamos contra el Imperial, el Verjules, los de G2, de Signful Resulta Jean Ah, va a estar el Timmy. Ah, no mames. En el torneo va a estar el Timmy, ¿qué pedo? Con el Sainz y el Tempest. Bueno, bro, el torneo va a estar buenísimo, ¿qué les digo? Aquí estamos nosotros en el equipo 3. Vamos a andar echándole ganas. Que se va a poner joya. Después de buen ratillo sin jugar, me, me da ilusión. No, que cada quien por su lado. Hemos estado cada quien por su lado en un mes y medio, pero nos invitaron juntos. Y si se presenta la oportunidad, pues es obvio, perrito, es lo que va a pasar. Buenas tardes, Mirkio ver ¿cómo estás? Es que invitaron a puro de Pro League, Manuel. Esto es puro de Pro League, literalmente. Faltan algunos de Pro League, pero tenían que confirmar. Te vas a romper, muchas gracias, mi Cristian, muchas gracias, María. Te quiero mucho, te pro llegar a máster en gran parte por tu ayuda y porque no a aprend. Tú llegas a Pred, papito. Yo confío en que tú te me vas a Pred, mi Víctor. Eres A ver, hermano, todos aquí se van a Pred, ¿eh? Yo confío en ustedes. Ustedes son grandes. Qué rollo, Me Anderson. No te aflijas, perritos. Que voy a. A levantarte el ánimo. ¡Manda! <laughs> los quiero un montón. Muchas gracias a todos por el apoyazo. ¿Por dónde lo van a pasar? Probablemente. Eh, por todos los canales de los demás players. Yo. No sé. No sé si prender. Tengo que ver qué tal me va ahorita. En el calentanding y demás. Igual y prendo calentando. Pero bueno. Pero bueno, bueno. Los veo en el siguiente stream. Cuídense un montón, si prenden el torneo y los veo, banda. Si no en el siguiente stream. Si quieren ver el torneito, eh, los TCM, hasta el Timi, los YouTube van a estar transmitiendo seguramente. Para que por ahí en anden watchanding. Si quieren andar pendientes, muchas gracias por estar al pendiente, bandita los quiero un montón cuídense mucho nos vemos el siguiente directo feliz domingo feliz domingo a todos y muchas gracias por el apoyo fue hace esto perrísimo la clase los es que les digo me la pasé increíble con ustedes espero les haya servido hasta el siguiente directo